nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Tengamos un momento de silencio para disponer nuestra vida, corazón y pensamiento a nuestro encuentro con el buen Dios por medio de esta oración a San Juan Bautista de la Salle. Glorioso San Juan Bautista de la Salle, bienaventurado Padre nuestro, que siempre tuviste el espíritu de fe por luz y guía, y no obraste en todo sino con miras y motivos de fe. Intercede por nosotros a fin de que siguiendo tu ejemplo vivamos también de la fe y la tomemos por regla de todas nuestras acciones. Haz que veamos todo con los ojos de la fe y que no hagamos nada sino con la mirada en Dios. Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro intercesor en el cielo. Que tú presentes a Dios estas súplicas que hoy hacemos en esta novena. Todas nuestras familias que asumen con talante y esperanza cada día por nuestros seres queridos, que han vivido la Pascua, por los que sufren enfermedad y pasan necesidad. Consideración del día. Cristo se hace presente por medio de la Iglesia, una Iglesia que nos enseña el camino, la verdad y la vida. Un cristiano debe escuchar y amar a la Iglesia, vivir sus convicciones en coherencia, sin incertidumbre y errores. Tales eran los sentimientos que animaban a San Juan Bautista de la Salle para con la Iglesia de Jesucristo, que todas sus acciones correspondían a la enseñanza del Evangelio. Hay ocasiones en las cuales callamos nuestra fe. Preferimos que nadie sepa que somos cristianos, pero nos olvidamos de la tarea que tenemos, llevar y actuar conforme al Evangelio en todo momento. En semejantes casos, a imitación de San Juan Bautista de la Salle, no titubeemos ni un instante en hacer pública nuestra profesión de fe a través de nuestras palabras, gestos y obras. Tengamos un momento de silencio y oración personal, teniendo claro que nos invitan al testimonio tal como lo hizo Jesucristo, que vino a este mundo a dar testimonio de verdad y no callar nuestra fe, teniendo claro la frase que nos dice: el que nos sirve para servir, nos sirve para vivir. Oración final. Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de la Salle y en torno a él surgió en tu iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos por su intercesión y ejemplo buscar tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.